sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. All I did was divide your head. Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dopak Edge en la prisión al 90%. Antes que nada, una disculpa si mi cámara se ve como que lagueada. No entiendo por qué a veces cuando grabo en esta computadora la cámara está lag. Por fortuna, el juego no. Y creo que el juego es lo que más importa. Así que pues, continuemos donde estamos aquí con nuestros capitanes. Viendo qué hacer, ahora que pues ya están con Julio y Jan todavía no regresa, pues están dudosos. Veamos pues a qué punto de acuerdo llegan. Iván nos dijo aquí, hey, aquel camión es nuestra última oportunidad para escapar. ¿Qué hacemos? En el peor de los casos, ¿deberíamos escapar solo nosotros? Casi. Eso no, pero... ¡Dame! ¡Jan-san ga konai to! No, si el señor Jan no viene... ¿Ya nani ka? Iiko-chan ni shiteite, koko de zeyin sorotte dotsubo ni hamaru no o matsutte no ka? ¿Entonces qué? ¿Debemos solo esperar aquí como buenos chicos? Oretachi wa... いや、俺は信じるぞ。 ジャンは必ず来る。 万が一、ここに来られなくてもきっと。 Nosotros... no. Yo creo en él. Estoy seguro de que Jan vendrá. En peor de los casos, aunque no pueda venir aquí, estoy seguro de que lo hará en cualquier... en que lo hará... Estoy seguro de que lo hará por cualquier otro medio. Maldición. Ni siquiera tenemos un reloj. Si esperamos por un tiempo, ¿qué pasará si ese camión comienza a moverse? No tendremos de otra más que irnos. 決断しろ、ベルナルド。俺たちはこんなところでくたばるわけにはいかないんだぞ。わかってるだろう。Tomo una decisión, Bernardo. Nosotros no podemos permitirnos morir en un lugar como este. Lo comprendes, ¿verdad? ジャンはあいつのことは待つが、俺たちはたとえ最後の一人になってもここから抜けて Esperaremos a John, pero en el peor de los casos, incluso si somos solo nosotros,
saldremos de aquí y volveremos a Deivan. Y lucharemos. Ikumo modorumo. Dobun naka ga yo. No importa si vamos o volvemos. Estamos en una zanca. Wakatta. Ima no. Koko de no saikoi kanbu toshite shokun ga e shirei suru. Entendido. Ahora mismo, como el líder de los capitanes, les ordeno. Yo pensé que iba a sacar la orden al estilo Lelouch de Code Geass. ¡Todos mueran! No, pero no, esto no es Code Geass. Pongámonos series de nuevo. Esperaremos a Jan aquí para reunirnos. Daga, dashitsu kikai no soushitsu ga yoken sareru jōkyō henka ga shōjita baai wa. Sin embargo, en caso de que nuestro plan de escape cambie, sono toki wa iko. En ese momento, nos iremos. Chale, esa fue la decisión que tomaron. Creo que ya todos están dando una idea cómo va a acabar esto, ¿verdad? No va a acabar muy bien, ¿eh? Es bad hecho después de todo. Bueno, ya estamos con Jan de regreso, veamos ahora qué pasa. Ya no tengo tiempo para estar dudando. Incluso alguien como yo, que es adicto a las fugas, puede entenderlo. Y el tiempo y las posibilidades ya están casi perdidas. Es por aquí. ¡Ay, cabrón! Me escamó. No manches, ¿le dispararon? ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¿Qué diablos? ¿Qué? Hasta la cara de Jan de todo sacado de onda. Le dispararon, no mames. ¿Balas? Algo explotó en las inmediaciones de mi cabeza. Algo voló y debido al impacto, los escombros como cuchillos me golpearon. Uy, lo lastimaron, no puede ser. ¡Uah! Yo... mierda. ¿He muerto? No. Cuando me di cuenta, rodé por el suelo y me arrastré. Me aferro desesperadamente a la conciencia que está a punto de caer y volverse completamente negra. Sin embargo, todo lo que pude hacer fue luchar en el suelo como un insecto. Y eso fue todo. Mi cuerpo es una mierda. Mi cabeza no se mueve. Híjole, si lo lastimaron. Frente a mis ojos veo algunas manchas sucias que se tiñen de negro sobre el piso sucio. La mancha se desborda y... de ninguna manera. ¿Esto es mi sangre? ¿Me han disparado? Siento que mi conciencia está por desvanecerse. Se siente muy oscuro y terriblemente cálido. Estaba arrastrándome desesperadamente y tratando de moverme, pero estaba a punto de caer en un dulce desmayo. Y fue entonces... ¡Nda gore! ¡Paipe ga yugande agatta za! ¡Nonda que zureten da! ¡Dotama neratta no ya! ¡Mierda! ¡Ya se topó con Bakshi! ¡Rip por Jan! ¡Ya valimos mal! ¡Game over! ¡Ah, tampoco! Ya sabíamos que íbamos a estar con Bakshi. Pues ya era hora de que se encontraran, ¿no? Ah, bueno, pues aquí viene el momento cruel para Jan. ¿Eso fue todo? La tubería está deformada. ¿Cuánto cuesta, ah? Eso evitó que pudiera dispararle bien. Ah, fuiste tú, hijo de tu pelona. Prisionero B. Lo siento. ¿Qué
¿Qué pasa? La pinche risa de Bakshi es única, la verdad. El humo venenoso del fuego, el aire caliente mezclado con un olor fétido. Todo esto parecía una bandera ondeando. El aire es arrastrado por algún sonido. ¡Nezumi ka to omottara! Y yo pensando que era una rata. Escuchando un sonido ensordecedor como si fuera un ladrido de un monstruo. Esa era una risa loca. Y para cuando me di cuenta, ya era tarde. Él es... No, ellos son. Mientras giraba como un insecto, él ya estaba frente a mí. ¡Corra, corra! ¡Oye, tabera! ¡Shisurai ga achadanne so! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oigan, imbéciles! ¡Están siendo descorteses con este joven maestro! Prisionero C. ¿Sí? Ahí estaba. Un hombre inusualmente alto aparece como una sombra iluminada por una luz. ¡Oh! ¿O-genki? ¡Lucky Doggy-cha ya! ¡Wow! ¿Estás bien, perrito de la suerte? ¡Mierda! ¿Y también sabe qué somos, quién somos? ¡Chale! ¡Dale, bebé! ¡Cso! ¿Quién carajos eres tú? ¡Mierda! No puede ser. Es mentira. Involuntariamente niego con la cabeza como un maníaco al que golpearon en un... al que golpearon en un manga. Vaya comparación. Sin embargo, el tipo que estaba frente a mí... ¡Soya, hombre! ¡Bravo ni un gai! ¡Lucky Dog! ¿Nanda que na? Por cierto, tú... tienes un buen apodo. Es Lucky Dog, ¿verdad? ¿Qué? Este bastardo... ¡Tocoro ga! ¡Za-za-za-za! ¡Hombre! ¡Conna tocoro de oro no tsura a Oganjima to ane! ¡Y hiki shiten ja neka! Pero... lo siento por ti. Tener que haberte encontrado conmigo aquí. Este men... Con una voz fuerte que parece estar de buen humor, dice eso. Sin embargo, cuando lo dijo y se rió, se burló haciendo que su voz resonara por todo el pasillo. ¿Ore no koto... ¿shitteru? ¿Me conoces? ¡Hikare, yaro! ¡Bakshi! Eres el maldito loco. ¡Bakshi! No hay duda alguna. Ese hombre es lo suficientemente alto como para perforar el techo. El hombre es tan grande que pareciera que sus músculos eran una gran armadura. Lo cual lo hacía lucir como una bestia sin pelaje. ¿Es como una serpiente venenosa malvada o algo así? ¿Es ese hombre miserable que era tratado como una cucaracha, el mismo que fue intimidado por los gángsters y otros prisioneros? ¿Ese loco... el... Bakshi? Y lo aparenta, ¿verdad? No, estaba actuando el güey, denle su Oscar. Hasta Jan cayó. Era él. Su apariencia, su voz y su rostro. Debe ser un Weasley. Pero tenía que decir eso. Dios, moriré si alguien hace un meme de esto. Toda la atmósfera que se libera es completamente diferente.
pero no había duda que él era Bakshi. Bakshi, teme. Bakshi, bastardo. ¿Qué carajos está pasando? ¿Nanda, ome? ¿Maji de orasama no mei engi ni gachi de damasarete da no ke? ¡Ja! ¡Ome de te na, oe! ¿Qué pasa contigo, ey? ¿Realmente fuiste engañado por mi grandiosa actuación? ¡Te felicito! Ese cuerpo, que estaba en tan mal estado que no podía mantenerse erguido, ahora está recto como un pilar. Y... un pilar... esto me recuerda a las novelas chinas, el pilar celestial. Me encantaría ver el pilar celestial de Bakshi. Ok, ¿ya qué estoy diciendo? Creo que todavía falta para eso. Ese gran cuerpo avanzaba como si me cayera encima. Yo trato de escapar apretando mi puño. Es inútil. Mi cuerpo no tiene fuerza. Con solo intentar moverme, pude ver cómo mi sangre se derramaba al igual que los escombros que cayeron encima de mi cabeza. ¡Ah, otta! ¿Dónde ikundayo, Dogi-chan? ¡Oh! ¿A dónde crees que vas, cachorrito? ¡Ey! Prisionero B. ¡Sí! Huir. No tenía tiempo que perder. Sin dudarlo, fui golpeado por un tubo de hierro repentinamente. Pero ese golpe aparentemente descuidado me rompió el cuello. ¡Auch! Me derrumbó. O eso pensé. Mi cuerpo caído quedó atrapado entre varias manos y brazos. ¡Oye, oye! ¡Ammari te ara ni atskau en janezo, temera! ¡Hisrue na mane shitara buchikorogasu! ¡Ey, ey! ¡No lo traten tan bruscamente! Si le hacen algo indebido, los mataré. ¿Qué te refieres con indebido, Bakshi? ¿Eh? ¿Eh? Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. ¡Híjoles! Ya se nos fue de las manos esta situación. Jan ha caído bajo Bakshi. No de la forma que yo quisiera que hubiera caído bajo él, ¿verdad? Más adelante sí pasará esa forma. Pero pues bueno, aquí son enemigos, así que para Jan la situación está muy mal. ¿Qué pasará? Pues lo estaremos viendo hasta el próximo video. Obviamente es obvio que Jan no va a morir, pues es el prota. A menos de que fuéramos adrede a un final malo, pero pues no. Todavía no vamos. De hecho, creo que ni siquiera hay finales malos aquí. Sí hay finales, pero no se consideran malos. Solo dicen final 1, final 2, final 3. En la guía que sigo para el juego, ¿no? Para qué opciones elegir. No dicen finales malos, solo dicen final 1, final 2, final 3. Final 4, final 5. Creo que existen 8 o 9 finales. Así que iré en ese orden. Final 1, final 2, final 3. Y así. Me voy a ir en orden a ver qué nos qué nos trae esto. Pero bueno, todavía estamos lejos de ir al primer final. Así que sigamos disfrutando de la historia. En fin, pero eso lo haremos hasta el siguiente video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.